Noticias del Táchira. Hemos iniciado un proceso de recolección de denuncias en las diferentes instancias del Poder Legal porque si bien es cierto estamos eh, recuperando la paz y es satisfactorio como en municipios como Cárdenas Junín misma San Cristóbal el pueblo organizado ha salido con la fuerza armada a restablecer la paz pero no podemos garantizar solo la paz e injusticia eh, ya se han aperturado los procesos legales ante las instancias judiciales eh, para poder dar con los responsables de estos actos vandálicos como el ecocidio como los ataques directos a las familias y a las casas de habitación de algunas personas del estado Táchira quienes han sido vulnerados sus derechos primordiales, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la tranquilidad, el derecho al libre tránsito y bueno, indudablemente hacer eco y hacer cumplir el mandato constitucional que el pueblo de Venezuela nos dio el día domingo 30 de julio, que fue restablecer la paz como objetivo primordial de la Asamblea Nacional Constituyente que hoy, ya en pocos minutos, se está instalando en el hemiciclo de sesiones, el Palacio Legislativo, donde los revolucionarios y revolucionarias, la cara de Chávez y la cara de Bolívar vuelven Ven al Palacio Legislativo para gobernar en función del pueblo. Indudablemente quienes han demostrado este, el rostro de la violencia de forma directa, quienes han demostrado el, la, el rostro del terrorismo de forma directa, son los alcaldes y alcaldesas de la contrarrevolución, tal cual es el caso de Sandoval en el municipio de Junín, tal cual es el caso del alcalde de Cárdenas, la alcaldesa de San Cristóbal, tal cual es el caso del de, de municipio de Guásimos, Francisco de Miranda, Capacho Nuevo esos alcaldes quienes han estado a de espaldas del pueblo y que en el día de hoy este, le dicen una vez más al pueblo que ellos o su plan de gobierno es el terrorismo. Igualmente el alcalde de Torbes y bueno, todos los alcaldes y alcaldesas que desconociendo la voluntad que el pueblo les dio en un momento y que nosotros como verdaderos demócratas, como verdaderos revolucionarios en ese momento cuando esos espacios de poder municipal eh, los ganó la contrarrevolución, nosotros eh, salimos y reconocimos ese resultado en el cual ellos tuvieron, pero lamentablemente hoy el pueblo de esos municipios le dice, eh, de, eh, ustedes perdieron la oportunidad de realmente garantizarle los beneficios de la suma felicidad posible que garantizan los otros alcaldes y alcaldesas revolucionarios del Táchira, como lo hace José Gregorio y El Mamora de la mano de todo su gran equipo de gobierno. Noticias del Táchira.